Chávez Coraz. Hace muchos siglos, el reino de Inglaterra vivió momentos difíciles. Uther, el rey, había muerto sin dejarse sentir. Y los nobles se intentaban servir las luchas por buscar el rey. Desesperado, el arzobispo de Canterbury pedía en sus oraciones el fin de tan violento. Un día de invierno pasó algo prodigioso. En el patio de una iglesia apareció un misterioso bote de piedra con una espada clavada. A ver, leyendo la descripción, el que consiga arrancar esta espada piedra será el legítimo rey de Inglaterra. Ojalá que no lo arrancara. Ya es hora de que vivamos en paz. Desde la muerte del rey Uther no hay más que luchar por ocupar el trono. Yo sacaré la espada. El trono será mío. ¡Dejadme probar a mí antes! Uno tras otro, los nobles prueban a extraer la espada sin conseguirlo. Aparece el arzobispo. ¡Que nadie más toque la espada! Dentro de una semana se celebrará un gran torneo. Entonces podréis intentarlo. El día del torneo, muy temprano, por una calle camina. Sir Héctor, su hijo, Hans y Arturo. Un muchacho que el nombre es Ángela. Sir Héctor y Hans visten como caballeros. Arturo lleva ropas sencillas. Por todas partes se oyen ruidos de armas. Hijo, espero que en el torneo puedas demostrar tu valor. ¡Marcha, padre! ¡Padre! Todos estarán a tu lado donde se imagine. Mi espada no la llevo, me la dejan en la posada. No te preocupes, hermano. Yo mismo iré a buscarla. Por la calle pasan algunos nobles, a pie y a caballo. Todos llevan numerosas armaduras. Si hay que mirar, os observan. Arturo regresa con ellos. ¡No, para tanto! ¡No tenemos prisa! Ya lo sé. Aquí cae. To peace there.